poco. Miguel. Mira, pequineses son, ¿verdad? Qué olor a sangre, me dijo. ¡Qué latino! ¡Qué grandín está! No sé el moto y que me dijeron. ¿Qué? ¿Ah, tú no le dijo que llevar al carro? No, yo no tengo nada de costilla. No, yo no tengo. Miguel, sosegate. Yo no tengo nada de costilla. ¿Vos sí tenés costillas? Don Luis. ¿Hay uno aquí? Y fíjate que todos los que robaron, los robaron. Ah, no tenés. Me perdieron. Una cosuquera, dos cosuqueras tenemos. Ah, pues está mintiendo. Y dos carruberas. Bueno, miren amigos, nosotros hemos venido a visitar a los niños. Y pues ya Aldaira está corriendo, anda. Yo no tengo costillas. 2 semanas de operado tiene, ¿verdad? Sí, 2 semanas de operado tiene, pena. Y ya anda corriendo. Miguelito ya anda como si nada. Aldaira es el que todavía le cuesta un poco. Miguel. Miren, pequineses son, ¿verdad? Sí, sí. Los dos un patinito. Yo crecí teniendo patos, siempre me han gustado. ¿Quieren ir a buscar sorbetes? Después vamos a ver aquello. Vamos a caminar y buscamos sorbetes. Pues. Don Luis. Ah, ya tengo de sorbetes, mira. Ahí prende la llave y le vende. ¿Oye? Pero son con los espumbados. Pero son con volados. Vamos pues. Pero que tenemos que en el carro. Tenemos que en el carro porque están bien lejos. ¿Qué día fue allá en Salitre? Y el martes venimos a Salitre a pescar. Veníamos a buscar plateada, nos trajimos el trasmayo. ¿Y ustedes allá en Juan de Tijú? ¿Me acuerdan que aquel día que subimos, pues, sí, sí. Encontramos cueva de cuzuco y rascada? ¿Sabes? Yo hice cuando montamos y agarran botecas y agarran también cangrejos. ¿Sabes? Vaya, ¿a dónde quieren ir? Mira, allá está donde mi padre está jugando. Allí viene. ¿Ves? Allá están, pues. Que va a rozar también. Que vayan a trabajar, dices. Ay, ahora que no estamos al fondo. Yo no tengo cuándo trabajar ni ganar dinero. Qué grande este solar. Les han hecho un túmulo ahí, pues. Locos para andar en moto. ¿De un día que? Yo para andar en bicicleta, yo me la río por todo eso. Y yo también, yo me voy a moto, mi bayón. Yo también me voy a ir allá. El de allá arriba, mira. Así brincó la bicicleta del alto, mi bayón. Mira, yo dejo Valentín y me. Y yo la quedo bien rápido. Yo le digo bien rápido, mira. Mira, Yo me caí allá. Don Luis, mire, ahorita un día estuvo, el día pasó, mire, donde íbamos en la bici, mire, y yo meto la pata allí en la bici, y fue, y me dejó, aquí me dejó un poco un rayón. Yo me lo llevaba en la bici, y Miguel, por andar de trabajo, metió los pies en el rayo de la bici, como yo no lo había ido a poner, yo viendo para adelante. Cuando ya estaba llorando, así,
Compramos, mira, allí, y compramos tortuguitas, mira, y la ponemos allí, y cuando fui a ver, y cuando otro siguiente, vi, y ya no estaba. Ah, ya sé para dónde van, donde venden los vasos de sorbete, es lo que les gusta, ¿verdad? Sí, venden unos vasos de sorbete bien baratos, ya han pasado comprando. Ahí ven el bicho vendiendo, porque viene con el carro también. ¿Qué vende? Y mira que un día nosotros ahí agarramos en la casa de allí, en donde está el mango, agarramos un garro, pero bien chol. Y habíamos agarrado dos allá, una así, mira, don Luis. ¿Dónde está que hay carro? Una así, mira, don Luis, y una así. Y el otro que era así. Ahí donde está ese carro, fíjate que hay un garro. Eso sí, lo vamos a hacer. Sandía barata. El ayote fresquito, le cae el ayote fresquito. La mora no sé, fíjese modesto. Ahorita mire qué fresquita la verdura que le cargo. Las tres. Aproveche la verdura, barata la verdura, fresquita le cargo. Mire qué bonita la verdura, mamita. Mire qué fresquita la verdura que le vengo entregando, el repollo barato le cargo. Solo repollo del grande le vengo entregando. Aproveche la verdura, barata la verdura. Aquí me lo ¿Qué sabía anda vendiendo ella? ¡Qué olor a sangre, mi hijo! ¡Qué es la piloto! ¡La piloto! ¡Qué grandina está! ¡Mira el panal, ve! ¡Mira el panal! ¡Ahí ya le puso! ¡Mira, sí! ¡Mira, ahí cayó! ¡Le puso la bolsa! ¡Al polín cuadrado le puso la bolsa y cayó el garro cuando estábamos follando! Y aquí por agarrar un garrobito pequeño, los barros pelos ahí en el carro. Espérate que mi sobrita va a grabar el carro, un pirata. Uy, 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 Miguelito. ¿A dónde está? Ahí está, aquí está. Ah, ya lo vi. Ahí ya se metió. Está bonito. El garrobo está bonito. Es como hay garrobos aquí, ¿verdad? Vaya. Cuidado con el chucho, cuidado. Me confío. ¿De este? ¿No es? Compra uno de. Sí, ahí escoja. Miguelito, ¿qué haces? Le machucó el dedo a ella. Sí, agarrarlo. Espérense, los tres van a agarrar de lo mismo. Yo no. Fíjense cómo se abre, tengan cuidado. Espérate. No, ella me agarró. Ah, pero ya no me lo voy a comer. Lo va a derretir, tenés que comerlo. Tienes que comerlo.
También congelados, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Bueno, son unos 20, unos 80. Estas son buenas. De esto también. ¿Sí le gustan las calduras? Sí. Ay, que eso está ahí congelado ahorita, Randy. Ahorita está bien congelado. Agua, tiene agua tuya. Ya con los gatos, vamos para afuera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No quiere que la muestren en los videos para que la vean allá? Pues sí, para que lo vea su familia. Sí, que le compren quesadillas, huele rico, fíjese. Sí, están buenas. Miren qué ricas están las quesadillas. ¿Estas cuánto las da usted? A unos 50 y a unos 25. La más pequeña. Pues sí, mire, si se divierte la gente, se alegran los familiares donde ven. Al principio la gente le daba pena, fíjese. Ah, no. Cuando yo sacaba la cámara, la gente le daba pena. Sí, nosotros ahorita solamente andamos dando una vuelta para el barcaje, vamos con los niños. Solo medio andamos grabando. Que la gente los quería ver cómo estaban mejor de salud. No quiero que me grabe. Ellos se están recuperando de la operación. Ajá. Apenas se están recuperando. Sí, ya los operaron. Sí, ya están operados. Sí, ya están operados. Solo esto, si no está ella. Ven, aquí un montón de niños. Les vamos a comprar sorbete a los demás niños. Pues sí, cómprenles quesadilla. Les vamos a comprar sorbete a los niños. Vamos a ver. De estas paletitas, dele. De esto. ¿De cuáles? ¿Quieren de estas? Sí, sí. A ver. ¿Cuánto vale, hermano? Va, dele. Dele. Vaya, gracias a todos, gracias. Gracias. ¿Qué, hijo? No sé el moto y que me dijeron. ¿Eh? Ah, tu mamá no dijo que llevara el carro todo. Mira, pues. ¿Y dónde está? ¿Cuánto más sería? Yo soy la Randy. Y estas son bien baratas. Sí, estas son bien. Y yo soy la Randy y él tiene. Espera. Gracias. Gracias a usted. Vamos, niño. Pues allá la miran en Estados Unidos, los familiares. Sí, pero logra vender todo eso siempre que sale sí, a vender. Gracias a Dios, sí. Sí. Se vende. La quesadilla se vende bastante. Sí, como. Esta hora es la hora del café. Sí. Entonces hay que traerle a la casa. Me lo cortan cuando ven a montar ya, mire. Siempre vamos. Un chumpito, mire. Vamos un chumpito, mire. Y allá vemos un chumpe, pero grande. Un chumpón, tío. El chumpe te pega. Ah, sí, el chumpe lo pide ya uno. Vale, vamos a dar una vuelta y nos vamos, gracias. Igualmente. Vamos a dar una vuelta y nos vamos. ¿Dónde veníamos a jugar pelota ahí? En el portero. La meta. Ah, la otra. Una vuelta por acá y vamos por allá. No va a ser que nos agarre la tarde y una tormenta ahí en el barcaje. Después, si regresamos temprano, podemos seguir grabando. Uh-huh. Uh-huh. Hay unas metas en las que jugamos. Hay dos metas allá, por hay una más cerca y una más lejos. Y estamos fuertes de cerca y vienen un poquito. Ya el poste es eso, el frente. Uh-huh. Hoy mismo quería ir a hacer el cambio de aceite al carro. Ese volado sí me tiene extrañado a mí, mire, Modesto. Sí, es que faltaba bastante. Y no solamente descendió rápido, sino que demasiado. El 15% le queda de viscosidad. Eso está bien, bien raro. Yo ya sé dónde queda. Ahora la gente, mire. Ay, mire, vamos por aquí, mire.
Mana, ya vi. Yo ya sé. Mira, el ave volado, por lo que veo, mira, porque miren cómo lo lleva Miguelito. Mira, allí por la. Por una. Por el maipo. Allí está. Ya. Yo. No los quieren los chuchos. Estaba tan duro ese sorbete que le quebró la paleta a Randy. A mí no me escapó. Allá arriba del techo de servicio vio todo el carro. De ahí sacamos un gran garrobote para arriba. Está allá arriba. Cuando nosotros entramos a tirar, se metió ahí. ¿Y por dónde le pasa? Para allá. Aquí está uno, venga bien. Venga bien. Allá está. Está joleando en ese aro de cabo. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Qué ojo tienen estos bichos, Modesto? Acá el día. Ayer. ¿Lo ve? Ayer vimos uno más grande que ese. Ahí está echado. Ahí está echado saliendo. Uno grande. Vamos. Ayer vimos un garrobo más grande. Llevan competencia estos verdureros.